Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo se presentan las Navidades? ¿Bien o en familia? Bueno, espero que bien. Bueno, bienvenidos aquí al SEN Festival, al SEN San Feliu. La verdad que gracias a todos por invitarme. Es un orgullo como San Feliuen, pues estar aquí en la Sala Iberia. Y la verdad que bueno, espero que disfrutéis de este ratito conmigo. Y bueno, porque la verdad que después del año que llevamos, apetece reír, apetece reír. Yo quiero dar las gracias al festival por apoyar la cultura segura y a toda la gente que viene a los teatros por apoyar la cultura segura y apoyar a los cómicos. Sobre todo, dar las gracias a toda esa gente que te pide invitaciones para venir a verte al teatro, que eso sí que apoyan la cultura segura. Pero bueno, en fin, lo importante es que estamos ya vacunados todos. Llevamos un año ya de vacunas. Yo me acuerdo la primera vacuna, Araceli, una señora de 95 años en Guadalajara. La primera vacuna, 95 años, que yo pensé, ¿no habremos malgastado una dosis? Y ahora viene la tercera dosis. Ojo, que si ya teníamos lío antes, ahora más lío, otra dosis más. Que ha salido Sergio Ramos y ha dicho, yo me voy a poner la Johnson, que así no te pica los ojos. Que dices, ¿normal que tengamos lío? Sí, hasta Sergio Ramos. Bueno, lo de Sergio Ramos es normal que se líe. Pero yo qué sé, claro, con tanta vacuna y tanta historia, normal que se hagan negacionistas. Es todo un plan urdido por los millonarios, por Bill Gates, para meternos el microchip en la vacuna. ¿Qué dices? ¿Pero qué microchips? Si están los barcos parados en China, no hay microchips. ¿Cómo van a haber microchips? Pero bueno, normal que luego no vayan a programas como, por ejemplo, Pasapalabra. Tú imagínate que va Sergio Ramos a Pasapalabra. ¡Sergio Ramos! ¡Cinco animales que iban en el Polo Norte! Tres osos y dos focas. No, normal. Tampoco sale nadie del gobierno, yo qué sé, a dar un consejo, a tranquilizarnos, que salga Pedro Sánchez. Desde el gobierno estamos intentando hacer todo lo que está en nuestra mano para que todos los españoles estén vacunados antes de Navidad. Y yo me ofrezco para poner la vacuna a las españolas. Claro, porque es Pedro Sánchez, que es el morbo con patas. A mí como tío me da miedo mirar fijamente a Pedro Sánchez cuando habla por si me deja embarazado, que el tío mide 1,80 m, el traje le queda ceñido, está moreno todo el año. En vez de Pedro Sánchez, que salga el antimorbo. ¿Quién es el antimorbo del gobierno? Bueno, desde aquí recomendamos a todos vacunarse sin miedo para no pasar unas navidades entre allegados, convivientes, misma burbuja, signo astral, haber matado una cabra y haber bebido su sangre o incluso haberse comido una almendra. Claro. Normal, Fernando Simón, ahí está el tío. La de hostias que le han dado a Fernando Simón y el tío sigue ahí, sin inmutarse, con su cardigan lleno de bolillas, la camisa blanca asomando por fuera, las cejas que parecen toldos y ese pelo que dices, peinate, que sales a hablar delante de todo el país. No, además Pedro Sánchez ha hablado de la Navidad, que nos queda una semana. Nos queda una semana porque este festival, ya sabéis, que se emite a mediados de diciembre, ¿no? Que la semana que viene ya es Navidad. Pero ¿cuándo llega la Navidad oficialmente? ¿Cuándo llega la Navidad oficialmente? Porque yo en septiembre ya veía turrón en Mercadona. ¿Pero dónde vais los de Mercadona? Que cada vez lo ponéis antes. Cualquier día, estaremos aquí a la piscina municipal, a la piscina, allá a l'Escorxador, y estaremos amb el tapergüera, amb la truita de patates, al pollastre arrebossat i els polvorons i mantecats, en un perfecte català del Baix Llobregat. Claro, ¿cuándo llega la Navidad? ¿Cuándo llega la Navidad? Además, el turrón empalaga solo de leerlo. Yo fui al supermercado, que también tenemos unos cuantos en San Feliu. Otra cosa no, pero supermercados, yo creo que hay como 4 o 5 supermercados por habitante. Es exagerado. Tenemos de todo. Mercadonas, 3 o 4. Tenemos Aldis, tenemos Lidl, tenemos de todo en San Feliu. Pero bueno, en fin, que este no es el caso. El caso es que el turrón empalaga. Yo fui a uno de los muchísimos supermercados que hay en San Feliu, supermercados y peluquerías. Hay muchas peluquerías en San Feliu y la gente al final tampoco va tan bien peinada por San Feliu, que yo me he fijado, pero también hay un montón de peluquerías en San Feliu. Pero bueno, que no es el caso, que estábamos hablando de los turrones. Los turrones, que empalagan solo de leerlos, pero es que no sabes cuál coger. Es como en San Feliu, las fruterías, que hay un montón de fruterías, que con el rollo que están cerrando bancos, la gente abre fruterías. Además, fruterías, no hay ni una sola frutería de un español en San Feliu, que parece eso una ONG de fruterías, pero bueno, que no es el caso. Está muy buena también la fruta, si la pillas el día. En fin, pero es lo que tiene la globalización. Pero bueno, los turrones que empalagan solo de leerlos. Yo cogí un turrón en uno de los muchos supermercados, fruterías y peluquerías que había en San Feliu y leí, el turrón era de chocolate trufado con guindas y licor. Digo, ¿pero dónde vais? Que me van a salir las almorranas garrapiñadas. Que esto lo leí en voz alta y pasé
pasaba un diabético por detrás y se desmayó. Que te comes ese turrón escuchando a Pablo Alborán y cagas mermelada. ¿Pero dónde vais poniéndole cosas dulces a algo que ya es dulce de por sí? Es como el turrón de mazapán con fruta escarchada. Digo, ¿pero dónde vais? Que me va a dar un subidón de azúcar y no es plan en Navidad. Pero bueno, yo qué sé, que salga alguien también, yo qué sé, a tranquilizar. No, Pedro Sánchez, Fernando Simón, ¿quién es el siguiente en la escalera? Pues ya el rey, que se haga el rey, que solo sale en Nochebuena, como Rafael. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Rafael, con el certificado de vacunación. Sí, porque si no, no le dejan entrar. Bueno, que salga el rey en Nochebuena a hacer el discurso, ¿no? Solo sale, que este año va a tener, igual dura el discurso 3 horas, porque el año empezó con un concierto de Nacho Cano en Nochevieja, que dices tú, hombre, muy bien, no se preveía que el año iba a empezar con un concierto de Nacho Cano. Luego tuvimos que Filomena, luego hemos tenido volcanes, hemos tenido terremotos, lo de Messi, lo del Barça, ¿no? El Satisfyer, que dices, hostia, te quita trabajo, sí, pero bueno, algunos, bueno, en fin, que me voy del tema. Que salga el rey en Nochebuena y no, yo qué sé. Dice, llena de orgullo, satisfacción, una Navidad más, llegar a todos vuestros ojos. Que a veces no sé si es el rey o Guardiola. Ven, tengo la pelota, tengo la posesión, Juguet. Molt. Volvé, perdó, que he sopat gazpacho i se me repeteix. Bé, recordo una vegada al pati de l'escola defensant la independència de Catalunya, m'han fotut una pallissa, vaig arribar a casa ple de sang, una orella penjant, la silla trencada, mi madre me vio y me dijo, Pep, ¿qué te ha pasado? Digo, m'han donat una paliza. Si no t'has vengado, digo, si no me vengo, me maten. Però bueno, en fin, coses de les vacunes. Jo tengo las dos de Pfizer, Pfizer está, que son los inventores de la Viagra. Que el otro día descubrí que son los inventores de la Viagra los de Pfizer. Yo de momento soy asintomático, pero bueno, que todo se andará a ver si la tercera dosis hace un poquito de efecto. Pero bueno, más cosas así de la semana. Yo creo que es esa semana también. Tendremos la semana en la que se emite el SEM Festival San Feliu de aquí, patrocinado por fruterías, peluquerías y supermercados. Tendremos del juicio por lo de José Luis Moreno. ¿Qué dices tú? Madre mía, José Luis Moreno, que no solo metía la mano en el muñeco. Es que, madre mía, José Luis Moreno, cuanto más tienen, más quieren. José Luis, ya, yo tengo aquí sentimientos encontrados porque José Luis Moreno es mi primer contacto con la comedia. Que diréis, pues así te va, pues así me va. Claro, tenía yo 10, 11 años y veía los programas de José Luis Moreno por obligación. Ahora los echo de menos porque la tele no hay cultura, no hay humor en la tele, no hay programas de humor, no hay música en directo. José Luis Moreno metía de todo. Había cómicos, monologuistas, cuentachistes, magos, ilusionistas, hipnotistas, había música en directo. Aunque bueno, que luego salía el Fari y decías, bueno, oye... lo que había en la época, yo qué sé. Pero salía José Luis Moreno que metía allí, había, yo qué sé, desfile de bañadores, bikinis, que no sabía a qué venía, pero bueno, te daba para la pajilla del sábado. A ver, eran los años 90, no había internet, pues nos teníamos que agarrar, bueno, que te tenía, eso. Entonces, salía José Luis Moreno, cuando un artista tiene fuerza, garra y sangre fría. Señoras y señores, hoy, aquí, en este escenario, con personalidad, con caché, con caída de ojos dentro y fuera. Señoras y señores, un artista de los pies a la cabeza. Una persona simpática, cariñosa, amable, amena, Movistar y Vodafone. Lo tiene todo. Señoras y señores, con esa fuerza y esa garra que tienen los artistas de verdad. Con fuerza, garra y sangre fría. Bilirrubina, sex appeal, éxtasis, frenesí y un no sé qué. Qué sé yo, que yo qué sé, pero que lo hace ser diferente. Señoras y señores, hoy, aquí, con todos ustedes, en directo, en el SEM San Feliu, un artista de los pies a la cabeza, una persona simpática, cariñosa, amable, lo tiene todo, amigo de sus amigos, un artista de los pies a la cabeza, que sus chistes nunca pasan de moda. Señoras y señores, hoy, aquí, en este escenario, en directo, ese gran humorista, ese gran ser, esa gran persona, amigo de sus amigos. Señoras y señores, recibimos hoy a Eugenio. Dios, saben aquel que dio que era un viejecito con un ataque de tos.
diu que entra a una farmàcia. El dependiente, que estava en el tauler, diu que partint amb els amics, diu que per quitar-se el viejecito d'encima li da lo primero que encuentra. En esto que entra l'encargao, diu, que li passava a este senyor? Diu, no, un viejecito muy pesado, diu, tenia un ataque de tos. Diu, que li has donat? Diu, això. Diu, no fotis. Diu, què passa? Diu, hombre, que esto es un laxante. Diu, corre antes de que se lo tome. El tío surt corrents de la farmàcia i a dos manzanes d'allí s'encuentra el viejecito agarrado a un árbol, pálido, temblando. Una gota de sudor le caía por la frente. Se acerca y le diu, que ya no tose. Y dio el viejecito, diu, no me atrevo. Diu, oiga, diu, este balneario va bien pel reuma? Diu, que sí, va bien. Diu, aquí lo cogí yo. Són bons, els acudits. Bueno. Diu, ¿saben aquel que diu que eran dos amigos que se encuentran por la calle? Diu, oye, nano, ¿qué tal? Regular, tu. Diu, ¿qué et passa? Diu, mira que me ha salido un tic nervioso en la garganta. Diu, me tiene un poco preocupado. Diu, mira, yo tengo un primo que se acaba de sacar la carrera de medicina. Diu, se ha especializado en tics. Diu, ¿por qué no vas a visitarle? Diu, alguna cosa haurà de fer. El tio va directo a la consulta, truca a la porta, obre l'enfermera i diu, zup. Diu, ¿qué desea? Diu, venia a visitarme. Zup. Diu, ¿tiene cita? Diu, no, no tengo cita. Zup. Diu, es que aquí no atendemos a nadie que no tenga cita. Mira, es que soy un amigo del primo del médico. Diu, y por eso venía directamente. Zup. Diu, pase. El tío arriba a la sala d'espera, llena de pacientes. Imagínense allí el sidral, uno dándole a un ala, otro le embrague. En esto que sale el médico y diu, el siguiente. Diu, ¿qué le ocurre? Mira, doctor, que tengo un tic nervioso en la garganta. Diu, me tiene un poco preocupado. Diu, no se preocupe, que todos nuestros pacientes salen curados. En esto que entra la enfermera y diu, zup, doctor, al teléfono. Vengo enseguida. Espero. A los dos meses se encuentran los dos amigos. Diu, oye, nano, ¿qué tal? Diu, estoy zup, en pleno tratamiento, tú. Moltes gràcies i bona nit. Bueno, Eugenio, que nunca pasa de moda, ¿no? Como Gila, ¿no? ¿A quién llamaría Gila en el 2021? Si todavía estuviera, ¿no? ¿Os imagináis a Gila allí con el teléfono? ¿Qué digo yo? Que aprovechando el salto del fuego, digo, voy a hacer una llamada. Porque tengo una gana de decir lo que pienso, en cuanto de Jorge se lo digo. Si hay menores de 30 años que nos están viendo, esto que estoy haciendo es que antes se marcaba así, los pulgares no servían para nada. Así que en cuanto de Jorge se lo digo, porque tengo unas ganas... Sí, señorita, está el 2022. ¿Y usted le puede dejar un recado? ¿Pero sabe si tiene para mucho? Ah, que le quedan 15 días. Sí, ¿usted le puede dejar una nota? Sí, de parte de Miguel. Sí, mire, le llamo desde San Feliu, en Cataluña. No, todavía no está claro. Se lo están explicando a Pedro Sánchez con muñecos, a ver si lo entiende. Vale. No, no, que quería saber que cómo viene el 2022. Digo, porque en el 2021... Sí, no, entre los temporales, los volcanes, los terremotos y con lo de Rocito, no había quien duerma. Bueno, pues, ¿le deja usted la nota? Sí, no, para ir a comprar papel del váter también, por si acaso. ¿Qué tal y cómo está todo? Vale, ¿se lo deja usted? Vale, hasta luego, hasta luego. Sería algo así. En fin. Bueno, me voy a presentar, que llevo aquí un rato largando y no me he presentado todavía. Más que nada, por si hay alguien que no me conozca, que me imagino que serán todos. Ustedes no hace falta que se presenten, que seguramente serán muchos, millones y millones de usuarios que nos están viendo. Y, bueno, tampoco hace falta... Pero, bueno, oye, lo que podemos hacer es que me podéis buscar en Instagram, que soy Edu Mutante. Me buscáis en Instagram y
no nos presentamos virtualmente y así podéis venir a verme a los shows, como este, por ejemplo, que se llama así, Camino de Risas, donde pues voy haciendo mis cosas con mis imitaciones y las canciones. Bueno, que me presento, me lo dice mi madre, ¿eh? Tenías que haber nacido garbanzo, te vas de la olla. Bueno, que me presento, me llamo Edu Mutante, Eduardo como mi padre, Mutante como mi madre. Soy un cuarentón asintomático, ¿eh? Que ya lo del asintomático se ha quedado ahí. Lo vemos colar donde se pueda, ¿no? Pues yo tengo 40, tengo 41, pero no los aparento. Así me veis, es la tranquilidad que tiene San Feliu. A ver, pues vas carretera arriba, carretera abajo, rambla arriba, rambla abajo, te paseas, vas al río, vuelves, pues es esto, ¿no? Que rejuvenece San Feliu. Y aparte de los supermercados, las peluquerías y las fruterías, ya me olvido, pues tenemos aquí pues, campo y montaña y paseos, porque, a ver, al final San Feliu tampoco es Nueva York, me refiero que en 10 minutos te la has cruzado. A paso normal. La ruta del colesterol de las señoras de más de 60 se lo hacen en eso. Hay una que tiene el récord de vuelta rápida en 10 minutos. Ahí está clavado. Pero bueno, en fin, que el asintomático lo puedes colar ahí. Yo voy al cumplex, pero no tengo síntomas, como podéis ver. Pero bueno, son mis cosas. Yo es que, claro, trabajo en radio, en tele, ¿no? En radio, por ejemplo, trabajo en Radio Marca y claro, soy futbolero, yo lo reconozco, soy futbolero. Además, soy futbolero de una raza paralela de humanoides. Bueno, yo creo que mis padres me concibieron en Chernobyl, porque soy del Barça y del Español. Eso no es normal. Mis amigos dicen que soy un catalán de hacendado. Pero bueno, me sirve para estar en Radio Marca. Claro, hoy en día, claro, te enteras de todo, ¿no? Que si el chiringuito con Pedrerol. Hola, buenas noches y bienvenidos al chiringuito. Hoy tenemos la polémica, tenemos el debate, tenemos la tertulia, tenemos exclusiva. Compañeros, ¿tenemos sonido exclusiva? ¿No? ¿Tenemos por ahí? ¿Podemos pinchar? Venga, pincha, venga, vamos, venga, tira. ¿Exclusiva? ¿No? No hay presupuesto. Bueno, seguimos en el chiringuito. Ojo, porque tenemos exclusiva. Tenemos noticia con Kim Domènech. Kim. Hola, buenas noches, Josep. Hoy tengo una noticia que puede cambiar el futuro de Mbappé. Me dicen que habrían visto a la hermana de la prima con un cuñado suyo comprando en el Splau. Esto querría decir que Mbappé estaría más cerca del Espanyol que del Real Madrid o del Barça. Inquietante la noticia de Kim Domènech. ¿Podemos hacer un primer plano de todos los colaboradores? No, oiga, porque esto es grabado. Bueno, venga, pues pinchamos Jorge de Alessandro. Pero Josep, por favor, ¿pero qué me está contando? Mbappé no puede ir al Español. ¿Pero qué me estás diciendo? Si el Español ficha a Mbappé en diciembre, campeones de Liga. Ojo, porque tenemos también reacción en el otro bando. Alfredo Duro. ¡Casa en la casa! ¡Casa en la casa! Si es que estás siempre cada misma, joder. Que si esto, que si nada, que si digo, que si no digo. ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Pero qué estáis diciendo? Bueno, Alfredo Duro siempre habla claro. Tenemos también a Cristóbal Soria. Pero vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. Si viene Mbappé al Real de Madrid, ¿qué pasaría con Vinicius? ¿Y Vinicius para cuándo? Ojo, porque tenemos más exclusivas. Hoy está con nosotros aquí en el CEN San Feliu, Leo Messi. Cuéntanos, Leo, ¿qué es lo que pasó en verano? Sí, bueno, la verdad que recién, por ahí lo dije, con Bartomeu no había proyecto, con la Porta no había dinero, no teníamos que traer el champú de casa. Y bueno, Antonella me dijo, Leo, tiene una familia que mantener, viene el recibo de la luz y hay que pagarlo, está en el paro, o te hace funcionario o nos vamos a París. Y como no me gusta el café, pues nos fuimos al París. Y bueno, la verdad que el otro día me dieron el Balón de Oro y aprovecho por aquí también el CEN San Feliu para decirlo, no lo merezco, lo merecía más Lewandowski. De hecho, el sueldo de esta temporada también lo merece más Lewandowski que yo. Y bueno, por ahí Hacienda me salió a devolver. Voy a decir que se lo ingresen a Lewandowski. Y de hecho, la carta de los Reyes Magos este año no la voy a escribir para mí. La voy a escribir para
para Lewandowski. Bueno, bueno, pues, oiga, si quiere aquí entre la organización del Chen San Feliu, pues igual también nos vendría bien un pellizco, porque, oye, yo que soy autónomo y a veces te devuelven y normalmente no. Pues oye, si quedamos un pellizco ahí de Messi estaría bien. Però fins i tot a TV3 tenim programes d'aquests d'esports. Coneixeu TV3, no? TV3 és el canal autonòmic d'aquí que tenim a Catalunya, neutral i objectiu, i del qual no faré bromes, perquè també treballo a TV3. Em podeu veure per les tardes al Tot es Mou, però a l'Esport 3, que és el canal temàtic d'esports de TV3, que no sabien com posar-li el nom, i llavors van dir, ostres, tenim un canal d'esports que és a TV3. Doncs li posarem... com li podem posar. Llavors un va venir, va fer Esport 3. I Esport 3 tenim, que el programa estrella és el del Lluís Canut. Efectivament, senyores i senyors, en directe al Chen San Feliu, a Beques Sagrades, quan s'apaguen els llums, en directe amb Víctor Pazzi, que sembla que té alguna novetat, algun convidat per a aquest festival. Endavant, Víctor Pazzi. Hola, molt bona nit. Efectivament, estem en directe al Japó amb Andrés Iniesta, que també volia ser present en aquest San Feliu. El festival. Andrés Iniesta, explica'ns, com et trobes des del Japó? Bueno, la verdad es que... bueno, en ese aspecto pues os echo bastante de menos, pero bueno, cuando me da el bajón pues me miro la nómina y se me pasa. Y nada, pues espero volver pronto y estar con todos vosotros y con Víctor Pazzi. Moltes gràcies, Andrés Iniesta, Víctor Pazzi, TV3, Sant Iberia, Sant Feliu, Sant Feliu de Llobregat, aquí, Víctor Pazzi, amb TV3, Sant Feliu, Sant Feliu de Llobregat, TV3. Moltes gràcies, Víctor Pazzi, tornem la connexió a l'Edu Mutante. Bueno, pues ahí estoy. No, es que claro, yo creo que los futbolistas no saben hablar, ¿no? Lo veíamos antes con Sergio Ramos. Incluso luego se hacen comentaristas, ¿no? Por ejemplo, Julio Salinas. Tenemos Julio Salinas hasta en la sopa, está en todos los canales. Tenemos Julio Salinas, versión, cuando va, por ejemplo, a Televisión Española. Bueno, soy Julio Salinas, hijo de cago en la hostia, que estoy viendo el juego del Barça y me están dando ganas de levantar piedras de 500 kilos de lo nervioso que me pone. Y luego tenemos Julio Salinas, versión TV3. Pues la verdad es que tenían en cuen, pues de lo que venín, pues joder, cáganla hasta que a ver, ahora, el juez del Barça, pues con Xavi, ¿no? O sea, subí en la van, tocan la pelota e intentar meter gol, ¿no? Y dices, hostia, Salinas, si estás integrado, no hace falta que hable en catalán, que nos peta la cabeza. Pero bueno, yo creo que los únicos que hablan bien en este país son los cocineros. ¿Qué programas de cocina que tenemos? No, yo qué sé, ahora, por ejemplo, teníamos el Masterchef Celebrity, ¿no? Que salía el jurado. Hola, soy Jordi Cruz. Hoy en el programa tenemos a un invitado especial, Boris Izaguirre. Boris, una pregunta culinaria. ¿A ti los huevos cómo te gustan? Bueno, la verdad es que es realmente increíble, por favor. A mí los huevos me gustan porque me peguen aquí. Ostras, luego tenemos a Arguiñano, que Arguiñano es el pionero de todo esto. Antes de Arguiñano, yo creo que ya había programas de cocina donde lo importante era la receta. A partir de Arguiñano, lo importante ya es... pues, el nivel etílico del cocinero cuando se abre la puerta y aparece por ahí. La, li, lo, li, lo, li, lo. ¡Epa! ¿Qué pasa, familia? ¡Qué gustito! ¡Qué placer estar en la cocina! ¡Dos gardenias para ti! Julio, que dices, madre mía, ¿cómo va hoy? El otro día picando una cebolla con la visa. Digo, Arguiñano, ¿dónde vas? ¡Que te van a echar! Oye, que yo voy a TV3 y tengo que ir con un cuidado, pero luego veo a Arguiñano, digo, a este se la suda todo. ¡Venga! Otro vinito, Larilo. Dice, oye, Pachi, se me ha roto la granja, tengo los cerdos debajo de la cama. Dice, joder, qué peste y de va. Que se jodan, Larilo. Arguiñano, ¿en serio que te van a echar? Claro, luego ves a Chicote, que es todo lo contrario, súper estricto Chicote, ¿no? Cuando llega al restaurante, que se acojonan todos, llega por allí, ¿no? Que viene Chicote y aparece Chicote y, wow, es el restaurante más sucio que he visto en mi vida. Esto es una mierda. Entra Chicote otra vez, ¿no? ¡Ay! ¿Qué dices? Parece un jabalí herido, ¿no? Vuelve a ver mierda, vuelve a salir otra vez, o se ponen las pilas con la limpieza, o esto no levanta ni Dios. Esto es una
mierda. Que dices, pero ¿dónde mira Chicote? ¿Por qué mira ahí? Si la cámara está ahí. Cuando sale Chicote a la calle, mira ahí. Y dices, pero ¿quién hay ahí que se abra el plano? Yo cuando estoy en mi piso de San Feliu, me asomo muchas veces a la tele y digo, a ver, ¿quién hay ahí? Que se abra el plano y veamos con quién habla Chicote. No, porque sale, mira ahí, tú estás en casa y dices, ¿pero dónde mira? El otro día entra en una cocina, pega una pata en la puerta, coja al cocinero, lo tira al suelo, ¿te parece bonito? Y el otro, sí, pues es rodaballo. Y sale corriendo Chicote que dice, madre mía, Chicote. Claro, todo este tipo de problemas, de programas, han proliferado los cuñados. Los cuñados que ya existían y ya entendían de política, de fútbol y todo, ahora entienden también de cocina. El otro día estamos ahí con la familia y salta mi cuñado, estamos en un bar haciendo el aperitivo, y salta mi cuñado, pues la tempura crónica de la pramacidad táctil a nivel de cocción, en lo que viene siendo el retrogusto de cuando la lengua te pica con el paladar y se produce una explosión de sabor dentro de la boca que resalta el sabor de los productos, no es el ideal para la salsa de las patatas bravas. Y digo, ¿eh? Digo, si es ketchup, gilipollas. No hay cosa que me más rabia en la vida que pedirte unas patatas bravas y te las pongan con ketchup. ¿Eso qué es? ¡Eso es una mierda! Pero bueno, estos son los recortes. Los recortes en la tele. Hay, no, tenemos. Se nota además que hay recortes, programas baratos, programas de cocina. Programas baratos, ¿no? Por ejemplo, en TV3 te anima el programa Crims. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Pero dónde vais? ¿Dónde vais dándole ese toque? Que yo el otro día tenía que bajar la basura aquí en San Feliu y no tuve cojones de bajar la basura a las 11 de la noche. Y eso que había cenado gambas, porque acababa de ver el programa y digo, cualquiera baja ahora, que están ahí detrás de los árboles los asesinos para descuartizarte a estas horas. Sale ahí la musiquilla, aparece este hombre, avui tindrem el cas de l'Antonio. L'Antonio té 24 anys, està en l'atur, s'ha sacat la carrera, però todavía no treballa. L'Antonio l'altre dia va anar a l'ús de gas. Va demanar 4 gin tònics per ell i pels seus amics. Va dir, jo pago esta ronda. El van trobar amb una navellada al ronyó. Posarem llum a la foscor. Comencem. Pero ¿dónde va el Antonio? ¿Pero dónde va el Antonio diciendo que invita en el luz de gas? Si en el luz de gas te tienes que ir al salir a pedir un aval para poder pagar las copas. Pero no ve Crims, no ve el programa. Me pasa lo mismo con Gloria Serra, equipo de investigación, en La Sexta. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo da Gloria Serra! El otro día estaban hablando de las panaderías Granier, que en San Feliu tenemos una. Que otra cosa también tenemos en San Feliu, panaderías. ¿Qué dices tú? ¿Una panadería? ¿Una panadería? ¿También hay donde rascar? Pues también sale Gloria Serra. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Equipo de Investigación. Hoy estamos en la panadería. Son las 5 de la mañana. La panadera saca una bandeja de cruzanes y la pone en el escaparate. Que era como, hostia, ¿y qué hay de malo en eso? Pero claro, faltaba el final. Se han fijado 3 cruzanes, 1 euro. Es la mafia del cruzán. Que dices, madre mía, qué miedo. Me dio un bajón. Que dije, no como más bollería en mi vida. Así están las noticias, claro. Que por eso dan las noticias como las dan. Porque yo creo que cuanto más trágicas son, no, como que tendrá más audiencia. El otro día estoy viendo Informativos Telecinco con Pedro Piqueras. Sale Pedro Piqueras. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Informativos Telecinco en un día trágico, terrible, apocalíptico, dantesco, espeluznante, tétrico, horroroso. Uy, yo estaba en casa y digo, hostia, ¿qué ha pasado? Y sale Pedro Piqueras y dice, bajan las temperaturas. Y dice, no es para tanto. Y se prevé un fin de semana de lluvia y granizo, frío, nieve, vientos huracanados, fenómenos costeros, catástrofes climatológicas y muertes, asesinatos, defunciones, suicidios en cadena. Y dices, hostia, ¿pero dónde vamos a ir a parar? Claro, luego cambias de canal, pones Antena 3 y claro, es todo lo contrario. Sale Matías Prats. Un saludo a los telespectadores de este desinformativo que arranca con los titulares del día. Niño de 5 años ingresado en el hospital tras tragarse un billete de 500 euros. Su pronóstico sigue sin cambio. Despedimos este desinformativo. Le dejamos con Edu Mutante. Risas aseguradas y cada día la demás gente.
por mucho menos. Pero antes, ¿alguien de los que nos está viendo tiene los 15 puntos? Línea Directa y la Guardia Civil te están buscando. Es un pesado, Matías Prats. Está en todos lados, no sé dónde. Te aparecen cualquier día estarás ahí con la pareja y saldrá debajo la cama. Permíteme que insista, ¿no? Y pesado. Programas baratos, no sé, de enigmas, de misterios, de fenómenos paranormales, de ovnis, ¿no? Supongo que cualquiera que me esté viendo sabe a lo que me refiero, ¿no? Cuarto Milenio, Iker Jiménez. Pero yo creo que acojona más el ambiente que se crea que lo que explican en sí. Porque, claro, de repente baja la luz, no baja, empieza a salir mucho humo. Ah, ahora. Es que el técnico de luces no está hoy. Empieza a salir humo. No, tanto no. Empieza a salir humo. O no. No, es que teníamos un enano ahí fumándose un puro. Ah, ahora. Ahí. Ahora venía la música, pero no me atrevo a pedirla. Bueno, la hago yo. Son una música terrorífica entre el humo y la poca luz. Una música en plan. Tini, 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 tini. Tini, tini. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio, avistamientos, halos de luz, misterios sin resolver, enigmas del más allá, traídos al más acá. Gente que afirma haber ido a Mercadona y haber visto una dependienta que le quedaba bien el uniforme. Pero seguimos con más casos espeluznantes, como el foie. ¿Por qué el foie se pronuncia foie si se escribe foyé? O el curioso caso que nos llega desde San Feliu, donde un vecino asegura conocer a un gitano que no tiene primos. Seguiremos informando aquí en Cuarto Milenio, en la nave del misterio. Bueno, claro, es que dices, hostia, lo que acojona. Pero, en fin, es lo que tenemos, ¿no? Yo, como he dicho al principio, soy muy friki de la radio, de la tele. Yo, claro, tengo que estar informado para hacer todo lo que hago. Me gusta estar al día, ¿no? El único sitio donde no escucho la radio, por ejemplo, la radio la tengo todo el día. El único sitio donde no escucho la radio es en el coche con mi padre, porque siempre me mete la misma emisora, que no es otra que Santa Coloma Taller. Estamos en directo en Radio Tenetansi, Innatora 97.7 de la FM, El Jaroteo, Lo Nuestro, Vila Deca. Ahí estaremos, Peluquería La Toñi. Te cortamos el pelo y te regalamos dos jugos más duros que los pies de Cristo. San Adrián. Vos tratar el mejor bocadillo de Yamoy, que es Amun Pot de Aceit. Innatora, Enrique Tomás, los jamones, los salchichones, Enrique Tomás. Los mejores bocadillos del Valle. Un tartar bocadillo de Yamoy, que es un poco de aceite y tomar. Enrique Tomás, los jamones. Viaje con nosotros si quiere gozar. Automóviles Conchita. Viaje con nosotros. Automóviles Conchita. Conchita o con Tarzán, pero no saldré de allí sin coche. De todo el pasar. Automóviles Conchita en Santa Colombia del Gramonet. Automóviles Conchita. Los mejores vehículos, nuevos, seminuevos y a estrenar, con el servicio especial de la Rumanía. Por si no está el coche que te gusta, que le diga al rumano el coche que quiere. Pues mira, he visto uno aparcado ahí detrás. Mientras los dueños están en un bar tomándose algo, el rumano te lo abre y te lo entrega sin ningún tipo de garantía. Automóviles Conchita. Ahora, si nos estáis viendo, desde donde nos estáis viendo, pues es el momento de aplaudir, de tomarte un traguito de algo, mientras yo conecto la guitarra. Y con esto llegaremos al final de este show. Yo me voy a despedir con las últimas 15 canciones. No. Voy a hacer una. Porque no sé cómo vamos de tiempo, compañeros. Vamos bien, sí. Podría hacer dos o... Sí, bueno, bis. Claro, que aquí como no hay gente que diga otra. Pero igual en casa lo decís, ¿no? O donde nos estáis viendo. Yo soy de los que piensa que las canciones de amor están llenas de mentiras. Que al final se escriben, pues, diciendo lo que ella quiere escuchar, ¿no? Hay una de Pablo Alborán, por ejemplo, que dice...
Prometo que no pasarán los años, arrancaré del calendario las despedidas grises, los días más felices no han llegado. Te prometo olvidar mis cicatrices, devolver lo que he robado a tus dos ojos tristes. ¿Qué dices, Pablo? ¿Qué me estás prometiendo? Porque no me, te estás liando y no me queda claro qué es lo que me estás prometiendo. Es como la gente que te dice, te prometo la luna. ¿Qué trabajas en Carglass? O sea, hay que hacer canciones de amor. Yo que sé, que sean entendibles y que sean importantes, y poder decirle, yo seducía a mi chica con esta canción que se titula Cari, donde le prometo una serie de cosas que puedo cumplir y que son muy importantes para una persona en el día a día, sobre todo para ella. Dice así la canción. Cari, yo te prometo estar en línea siempre en el WhatsApp, no tardar más de un minuto cuando me escribas en contestar. chicas. Bueno, chicas y chicos en general, porque vivimos pegados al teléfono, pero hay declaración de amor más bonita que alguien te diga, prometo estar siempre en línea y contestarte enseguida. Porque ¿quién inventó el WhatsApp? ¿Quién inventó el WhatsApp? Psicólogos en paro, que tenían que meter ahí ansiedad y estrés y nerviosismo en la población. ¿Qué necesidad tengo yo de saber que la otra persona lo ha leído? Si es, eso son ganas de generar, que así estamos todos ahí con un nerviosismo y una tensión enseguida. Es que lo has leído y no me has contestado. Es que me estaba duchando. Es que no, pues no es excusa. Tienes que contestar. Claro. Ostras, el otro día leía en Twitter, que me perdone el tuitero, ahora no me acuerdo quién era, pero quiero decir que el chiste no es mío. Alguien puso en Twitter, la Tercera Guerra Mundial estallará cuando se pueda leer en línea con... Claro, porque tampoco puedes decirle a tu pareja, yo que sé, a las 11 de la noche me voy a dormir y que a las 3 de la mañana siga en línea. Es sospechoso. Cari, yo te prometo que nunca te voy a fallar cuando me pidas vidas para jugar al Candy Crush. Muy importante tener vidas, porque si no tienes vidas, ¿qué haces? Te escriben por WhatsApp. Cari, yo te prometo que mi calor nunca te va a faltar cuando tengas los pies helados y en la cama no quieras. Pero esto es muy de chica, ¿eh? Lo de tener los pies fríos. Tenéis los pies fríos siempre. Da igual, puede ser 15 de agosto en Córdoba, tenéis los pies fríos. No sé, ¿no llega la sangre ahí o qué? Claro, a ver, los tíos la tenemos la sangre debajo del ombligo. Así estamos, ¿no? Fútbol, fútbol. No, pero claro, las chicas, que, claro, están todo el día... Pero hay que ir con cuidado con estos chistes hoy en día. Pero bueno, hemos venido a jugar. digo yo, tenéis los pies fríos siempre, claro. A ver, yo sé que yo soy el macho alfa sintomático. O sea, yo no podría ir a la Isla de las Tentaciones. Primero, porque tengo estudios. Y segundo, porque no doy el perfil. No doy el perfil. Soy asintomático. Sería un tentador asintomático. Me echarían a las primeras de cambio. Sería de esos que al principio empiezan 10 y acaban quedando 5. Yo sería el primero expulsado. Dirían, es que no tenemos química con él y no lleva tatus. Claro, ni llevo tatus. Voy al complex y no se me nota. Pero bueno, el caso es que soy un tío. O sea, yo tengo mis cosas de tío. Yo me meto en la cama y a los 2 minutos soy una estufita. Y más aquí en San Feliu. Yo vivo muy cerca del río. Y claro, ahí hay microclima, o sea, tenemos como 5 grados menos que en Barcelona, o sea, hace mucho frío. Yo he visto jabalís con el buff, o sea, porque hace mucho frío en la zona esa, ¿no? Y yo me meto en la cama y soy una estufita. Y esto ahora está muy bien valorado, esto está muy cotizado. A partir del mes de mayo así, pues ya sobras, ya te abandonarían en una gasolinera. Yo me meto en la cama y soy una estufita. Entonces llega ella y que la cama esté calienta, chicas, esto mola. Mola que la cama esté calentita. Entonces tú llegas, te metes, nos entrelazáis las piernas, nos hacéis la cucharita, ¿eh? La cucharita, ¿os acordáis los casados? La cucharita, y claro, ya te dice en el oído, ¡ay, qué calentito! Y tú allí, con el telele, y ¿no? Entonces ella te dice, ¡ay, qué gusto! Y tú allí con el ictus, bueno. Cari, yo te prometo no decirte que no jamás cuando me pidas un cunilingus. Y sea la hora que sea.
Bueno, muchas gracias a todos. Gracias al festival también por esta iniciativa, por apoyar la cultura, apoyarnos a los artistas y darnos esta plataforma para promocionarnos. Gracias a todos los que os habéis conectado, los que nos habéis visto estos días. Y nada, sed muy felices, haced felices a los demás y sobre todo lo más importante, por mucho que vaya todo mal, nunca dejéis de sonreír porque sí. Porque nunca se sabe quién se puede enamorar de tu sonrisa, porque sí. Así que nada, me llamo Edu Mutante y nada, nos vemos en Instagram, en las redes, en los teatros, donde sea, pero siempre con este objetivo, el de echar un buen rato y reírnos. Así que nada, hasta la próxima. Chao, gracias.